Semana Santa, con la procesión de educación infantil. Vamos a meternos de lleno en los entresijos de una procesión que ha costado mucho trabajo y que no sería posible sin la colaboración de un gran equipo de personas detrás. Me muero de curiosidad. ¿Tú no? Hoy, especial de Semana Santa. ¿Te lo vas a perder? Adelante, Celia. Nuestra compañera ya está preparada. Pásale el micro. Ahí va. Gracias, compañeros. Aquí estoy en el interesante reportaje sobre la Semana Santa del Corazón de María. Aquí estamos con Mari Carmen, una de las profesoras que organizó esta interesante procesión. Hola, Mari Carmen. Buenos días, Celia. ¿Cuándo y por qué se os ocurrió hacer esta procesión? Pues surgió hace muchos años, 30, en 1983, y me planteé en el aula la necesidad de que los niños pequeñitos de 3 y 4 años comprendieran lo que era la Semana Santa. La procesión ha ido evolucionando. Unos años más tarde se incorporaron también los alumnos de 5 años y ya era todo infantil. En aquel momento había dos aulas, los que desfilaban. Ya empezamos a desfilar por todo el patio y salían niños mayores a verlos y teníamos dos pasos que portaban a hombros la Virgen del Corazón de María y un Cristo. Otro paso, que es la Virgen de la Soledad, que la talló un compañero nuestro, don Ventura, que ya está jubilado, y la donó. Se entró con la mesa, que está tallada, y la hizo un papá del colegio, que se llama José, y últimamente adornamos todos los pasos con flores. Ahora vamos a hablar con una de las personas que se le ocurrió la idea de hacer los pendones. Vamos a ver cómo se le ocurrió la idea. Pues la idea partió de la directiva de la Asociación de Padres y nos pidieron a unas cuantas madres que colaboráramos porque la verdad es que fue un poco trabajoso pero muy divertido. Y se nos ocurrió decorar el colegio igual que decoran el Ayuntamiento de Zamora. Y luego a los padres mientras están esperando y tal, pues para animarles un poco el rato y que no pasen frío porque suelen siempre hacer el frío, pues se nos ocurrió darle un pequeño almuerzo, unas sopas de ajo que ha hecho pues uno de los miembros de la asociación y que los padres y colaboradores se están ayudando a repartir. ¡Sopas de ajo! ¡Qué interesante! Pues vamos a verlo. Ahora nos encontramos en el comedor del Corazón de María, donde los padres se disponen a invitar a alguien a comer unas sopas de ajo. A ver qué se cuece por aquí. ¿Están buenas las sopas de ajo? Muy buenas, cariño. ¿Por qué venís aquí a tomar las sopas de ajo a las 9 de la mañana? Pues mira, porque somos papás de los niños de primero de infantil y la Asociación de Padres nos ha invitado a unas sopas de ajo hasta que salga la procesión. Y más tarde entonces la vais a ir a ver, ¿no? ¿Desde qué hora llevas haciendo las sopas? Hemos comenzado ya, llevamos 2 o 3 días organizando, pero esta mañana desde las 8 de la mañana. Estamos ahí. ¿Y para qué las vais a hacer exactamente? Pues para los papás que vienen a ver a sus niños desfilar en la procesión y con el fin de sacar fondos para la organización, para la ONG Proclade. Nos vamos a comer las sopas para ir con la barriga calentita y llenita a ver la procesión. Aquí estamos fuera con una señora que en realidad sí que se está comiendo las sopas. Vamos a preguntarle, ¿qué tal están las sopas? Buenísima, buenísima, buenísima. ¿Y tú por qué has venido? ¿Hay algún familiar? Sí, tengo una nieta que es guapísima y buena, Sandra. Hola, ¿nos puedes decir antes de la procesión qué es lo que vais a hacer? Vamos a acompañar a los niños de infantil con nuestra banda de quinto y sexto y los mayores de secundaria. Pues entonces es como si fuera una procesión de verdad, ¿no? Hombre, es que nuestra procesión es una procesión de verdad, lo único que lo hacemos en el cole. ¿De qué trata vuestra parte en la procesión? Pues nosotros tocamos el trombón aquí para acompañar a los pequeños con el paso. ¿Por qué estáis vestidos así? Porque somos los cruzados. ¿Y qué llevas en la mano? La cruz de Jesucito. Vamos a guardar silencio que ahora vienen los cofrades. En
este colegio, desde pequeña se les enseña el respeto hacia la Semana Santa. Ahora están tocando la marcha de Talbert. Mirad qué bien suena. Familiares y padres que han venido a ver a nuestros peques.